Macroni, Macroni, Macroni. María, huevo, prende. Dale tu mapu, concia tu madre! ¿Cuándo la nota alta el grupo? ¿Está bien la emoción? Sí. Oye, es cortita la cancha, weón. Está bien, tú sigue la pelota. No, 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 no se va a ir, no se va a ir ninguna cama. Se va a agarrar de bici. Y ahora se acerca más. ¡Vamos, juega, juega! ¿Veis la pelota? Así que estoy al otro lado de la cancha. Más o menos ahí. Ese es el plano como cuando la pelota está al lado allá. Eso es como lo que tiene que ver más o menos. Siempre trata de cargar la cámara un poquito hacia el lado del ataque. O sea, si está atacando a estos jugadores, claro, la pelota que esté como acá. ¿Está ahí? Está atacando esto, que ahora esté como... No, no levantes la cámara nunca, las patas nunca. Ya. Porque se te va a perder, ¿cachai? Es mucho más fácil mirar al jugador que la va a recibir que perseguir la pelota por los cielos. Esto es una formación fija que se llama el line out, que es equivalente al saque de valla del fútbol. Un poquito más complicado, como no sé. Mucha luz, yo creo. ¿Mucha luz? Sí. Bueno, está automático, así que no hay mucho que hacer. No lo veo porque no me cae. Aquí, por ejemplo, es importante que nos acercamos un poquito más. Sube la pelota, sube un poquito. Eso, ahí. Le va a subir. Bueno, espera entonces. No, si salíamos, en el papel salíamos. Eso. El ataque se forma profundo y la defensa blanda. Entonces, estamos dando un poquito más de espacio para que va a ver cómo la forma de los jugadores que no necesitan la pelota. Yo le doy un poquito más de suma. Después me la estiré así. Y traté de guardar. ¡Mira, Alonso! ¡Bien, crack! Le viene a escuchar el silbato, busca el árbitro. No se va a ver la pelota. ¡Sale! Va a sacar un poquito de posición. ¡Dale, mano! No está. Ah, verdad. Pero no, es que está. Es que la auto no. Es que no voy a poder cambiarlo. Pero porque tu auto. Sí, sí. Bueno. Hola, hola. ¿Él tenía acá? Sí. No sé si lo va a hacer. Déjala. Ponte la jugada, por favor. Porque está más cerca. No, más cerca. Mucho más cerca. Ahora que sale la pelota, abre. Dale, dale. Y una vez que viste dónde caer, ahí te acercáis. Se juegan 80. Cuando se forman esas formaciones fijas, la idea es que nos acerquemos para ver la cumplida. Y una vez que se lanza la pelota, ahí recién empezamos a regular. No, están todas las líneas pegadas. ¿Dónde está? Sí, porque la otra un poquito más y levantan un poquito la cámara. Eso ahí, perfecto. Así es como se graba esta formación en particular. Se ve el lanzador, el último en la fila y el primero en recibir. Eso es como lo que tienes que buscar cuando... Y una vez que la pelota ya se decide por un lado, ahí recibe. Ahora la vamos normalmente. ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerda que a medida que se aleja, la vamos metiendo para que se vea siempre igual. Sigue la pelota, muévela más rápido. ¡Te fuiste! Cuidado, compadre, que estamos... Vale. Cuando la pelota se empieza a acercar a la línea del lado, ahí tratamos de ver a los jugadores y la línea. Porque muchas veces ahí se juega como se llama a la mano. Cuando pase y pase, entonces es importante ver al último jugador. ¿Esta línea? Exacto. No. ¿O esta? No, esta. Cuando la pelota se acerca para acá, tiene que verse la línea, ¿cachai? Porque ahí podemos ver los jugadores cómo se está formando, ¿cachai? Cómo está reaccionando la defensa frente a ellos. ¡Vamos!
supuse que tomarla de acá es precisamente para moverla rápida cuando la, si la persona sale demasiado rápido, ahí puedes mover la cámara con un poquito más de control. Eso fue un penal. Cuando levanta la mano así hacia un lado en diagonal, significa penal. Uh-huh. En el penal podéis jugar un scrum, podéis jugarla ahí nomás, o podéis patear, pero tú sacas al lado. Adentro, adentro. Se cae. Ahí lo tomó. Súbelo, súbelo, Nico. Ahí no. Está separado los jugadores, no me hace. Ahí abre tú para que se vea todo. Uh-huh. Uno más afuera. Abre, 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 abre. ¡Marcona! ¡Mira la pelota! ¡Haga con él! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Es Chevy! Dale, avanza, 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 todo lo que podáis. Sube. Dale, 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 dale. Más o menos. ¡Ordene! Ah, ahí va. Está buena, 75% cuando está al lado contrario. Está bien, está lejos, Rano. ¿El patio? Sí, pues. En general, cuando un jugador, cuando un equipo tiene la pelota muy cerca de su gol, es muy normal que patee. ¿Se está escuchando todo? Sí. Hermoso como el padre. Qué bueno que te parezca. Ya comenzó, ¿eh? Todos los demás subidos. Lo revían. ¡Y Alonso! Esa es la especialidad, ¿eh, Nico? Gracias.
Recuerda que tiene que ver el que lanza y el de la cola. ¡Dale, chavo! ¡Mix! ¡Mix! ¡Más atrás! Suma al equipo para que se vean ahí el abrazo, la celebración. Ahí no se notó muy bien que marcó el try, pero cuando es más claro, idealmente, claro, ver al que marca el try. Él ahí su minuto de fama. Eso vale 5 minutos. Alejandro Cizarro Bernet. ¿Alejandro Cizarro? Sí, agua. Tenemos comentarista incluso. Creo que fue. ¡Guagua, no vino! Y ahora viene la patada que vale 2 puntos, ¿cachai? Aquí en la patada, yo lo que hago es grabar como en primer plano al. Pateador un ratito y después alejo la cámara, cosa que se vea pateador y la H y la dejo fija, no me vaya a aproximar lo hecho como a descansar un poco. ¿Qué va? ¿Este es el otro? ¿Este es el otro? Que no tenía info. Sí, bueno, está trabajando. Que venían tres y barriendo la bandera, entonces por eso dije. ¿Sabes? También no fue la parte. También es medioambiental. ¿Qué onda? Así como en el día. ¡Ale! La verdad es que. Todos los días tuve fotografía. Lleva meses. Lleva meses. Yo sé que lleva meses. ¡Ale! ¡Es un niño! ¡Vamos! ¡Bien metido! ¡Sisa! ¡Sisa! Un poquito menos de lado. ¡Un poquito menos de lado! Sí, mira, la dejo en automático por costumbre y por comodidad. En Portugal. Sí. Aquí no tenemos este problema, pero hay canchas en las cuales hay diferencias de. Hay diferencias en la luz de diferentes lugares de la cancha. Y ahí, por ejemplo, el sí, acompáñalo. Es una perfil, ¿cachai? En una esquina muy oscura ya, la tira así sume, entonces se ve. ¡Ahora! ¡Guarda, guarda! ¿Por qué va a ir solo, Nicolás? ¿No? Ahí, estoy revisando el video. Igual avanzó 2 metros más. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alan! ¡Mira el cajón! ¡Mira el cajón, Alan! ¡Mándate al Nico! ¡Mándate al Chama! Sí. Lamentablemente le agarran la pata. ¡Ya! Bueno, cuidado. Tu madre. Pollo. ¿Qué le pasa a este pollo? ¡Dale, dale! Cualquier duda, cuánto tiempo queda o si alguien te pregunta, uno al mover esto, aparece ahí los minutos de grabación que uno lleva. Ah, pero que no juegue. Pero 40 cada tiempo. 40. Yeah.
Eso, Chevy. ¡Bien, Chevy! Llegando a las esquinas de la cancha, o sea, a los lados de la cancha, que se vea la línea. Uh-huh. Porque las divisiones de ese jugador se van a ver muy influenciadas por qué tan cerca está, al igual que las de la defensa. Eso es para el entrenador que revisa el partido, eso es muy interesante de ver. Por eso también los planos semiabiertos, porque no siempre, más que ver cómo juegan, es importante ver cómo se forman al frente. Claro, porque no es un tema, no es una grabación publicitaria. Si fuera publicitaria, tenemos que pillar los detalles para hacer un video aparte. Lo más publicitario que hay registro. Buenas, Chepi. Lo más publicitario que tenemos es hacerle el zoom al jugador. Bueno, Coca. Y aprovechar esos tiempos para que se vea la camiseta y cosas así. Buenas, Chupete, bien apoyado. Malo culiado. Ay, que flight del pelo, tiro me lo llevo. El pelo del pie del choco. Como el poca ventosa. Calule. No, pero hay un buen que se va a hacer más con ese pelo. Sangüesa. Ese era, weón. Ese era, absoluto sangüesa. ¡Venga, sangüesa! Fue como un velociraptor, así como. Fue mariconado, ¿no? Chito, fue mariconado. Yo tengo por hueco guardado en el celular. ¡Nick! ¡15! ¡Dale, gordo, suma! ¡Dale, confiado! ¡Dale, confiado! ¡Dale, confiado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y bueno! ¡Bien, niño! ¡Es que ya, rápido, que están todos mirando! ¡Está ahí para atrás! Claro. O sea, idealmente, siempre vamos a intentar que se vea la mayor cantidad de jugadores posible. ¡Bien, Sirsa! Como pueda singularizar qué está haciendo cada uno. Ese es como el enfoque de todas las grabaciones en general. Entonces, si podemos tener una toma abierta, pero que se identifican bien los jugadores, porque no sé, pues, están bien distanciados, no hay mucha gente entre medio. Acá. Muy bien, muy bien, aquí estamos, salimos de aquí de tu opu. Robo a Tatán. Dale, Tatán. Vamos, Chupete. Dale, que va adelante. Y los cinco y la chueca. Ajá. ¡Eso es tu mapu! ¡Cómo lo detienes! ¡Sácalo, sácalo! ¡Empújate afuera! ¡Empújate afuera! ¡Empújate afuera! ¡Eso! ¡Sigue afuera! ¡Eso! ¡Muy bien detenido! ¡Bueno, bueno! ¡Pasa, pasa! ¡Felipe!
¡Salió! Está muy rico porque no tenemos que izquierda acercando nomás, que te vayas acercando, 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 acercando. ¡Sube, sube! ¡Pero bájenlo! ¿Qué se vinieron patadas? ¡Qué lo merece, lo merece. Un cago después de un 3 contra, ya lo voy turnando, weón. Vamos. ¿Qué pasó? Nada. Continúa, el punto nomás. ¿Eh? ¿Estás en el plano al pateador? Mitad del primer tiempo, ¿sí? No, nada. No, ¿qué? ¿Qué? No, primer tiempo, ¿no? Ah, estamos 20. 20. Mitad del primer tiempo. Claro, un poco aseguramos que se vea la H del pateador. Y atento que, mira, el que se pone atrás es el lineman. Van a patear para allá. Sí, de allá para acá. El que se pone atrás, mira, con la bandera, es allá. Ah, ya está el pateador. Entonces decía ahí que... Eso, ahí fue, exactamente así. Fíjate que mira, atrás hay dos jugadores con el lineman. Cuando ellos mueven la bandera hacia los lados, quiere decir que la patada no pasó. Y cuando la levantan, quiere decir que pasó. Entonces después de las patadas, igual es bueno que nos fijemos en qué están marcando ellos. Y lo grabamos. Sí. Uh-huh. Y quede registrado que ese fue el cobro, no pasó la patada. Entiendo. En general con todos los cobros del árbitro, suena silbato. A menos que se estén, a menos que estén agarrando a combo, volvemos al árbitro. ¿Cómo está? Estoy entendiendo lo que está acá. ¡Dale, concha tu madre! El jugador se escapa y se va a silbar. Vamos a seguir al jugador. ¿Estás listo? 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 ¿Estás? ¡Oh, qué buen loco! ¡Sí, le voy! ¡Le voy! ¡Le voy! ¡Le voy! ¡Le voy! Bueno, creo que soy de la cabeza, me tiene que ir. ¡Nico! 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 Justo el late que me gusta. Te digo un mensaje. Nos acercamos así un plano muy cerrado para ver cómo ingresa la pelota y cómo empujan. Y una vez que la pelota va a salir o se carga a su lado, ahí vamos sacando el zoom. Ahora recién sacamos el zoom y vemos todo el lado. ¡Sube, Nico! Ahí por ejemplo le cobraron penal porque no soltó la pelota. Así cuando te taclean y caes al piso, uh-huh, tienes que dejarla libre. Tienes como un segundo para moverte y dejársela lo más como cómoda a tu equipo. Pero si en ese segundo te la pescan, tenés que soltarla. Y el tacleador tiene que taclear, pararse, dejar de tener contacto con el jugador en el piso y ahí recién puede robar. Esta posición es medio incómoda para grabar allá. Está todo tapado. Sí. Bueno, es que puta, no, eso es lo que le vas con lo que nos enfrentamos en hartas canchas, ¿cachai? Que no hay ángulo. Ninguna cancha en Chile que esté hecha para que tú grabes cómodamente aparte de del CAR de la Reina, que es la de la selección. Que claro. Entonces, salvo esa cancha, no hay ninguna que tenga lugares realmente apropiados para. Pero puta, eso es lo que se puede con lo que tenemos.
primera vez que venimos a esta cancha en todo. Ah, sí. Un cartel de dos rosas para mí, por eso quise llegar con tiempo. Me metiste en lea, noche. ¿Qué pasa? Me parece que está hablando un jugador. ¿Está qué? Está hablando un jugador. Si el lugar pegado fue, te lo vieron desorientado. Ah. Hay un par de cosas acá, el rugby siempre se está orientado a la seguridad del jugador. Entonces, si el médico de la cancha ve, o sea, kinesiólogo, o que sea que esté a cargo del primer auxilio, ve a un jugador que sufrió alguna especie de lesión, él puede, o lo ve que está mareado porque se golpeó en la cabeza y hay riesgo de tech. Él puede parar el juego y... ¡Pero si no hay oposición, Ferrer! Métete, Alan, métete. ¡Cuidado! Ese cobro significa que se le da la pelota hacia adelante y es scrap. Scrap me digo en mi. Soy el scrap. Le doy una de sus. A mí me dice caché. Ahora aquí me entraba por ahí. No, 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 no. ¿Esa va primero? La que agarra el primero, la que agarra el primero. Salió duro, weón. Hace frío. Ante cualquier emergencia, onda, si no veis dónde está la pelota, cualquier cosa, ahí saca el zoom. Esa es la más confiada. Si no veis, no entendí lo que está pasando, saca el zoom. Falta el canastillo, no agua. Es como eso, dice. Es que salte y sigue, pero agarrando un poquito. ¡Y Alonso! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia el paso, weón! Mira, es esto. El weón va corriendo de al lado. ¡Sí, mi ciego! Vaya a hacer la magia y se cruza allá, hace el espacio. Estoy viendo ahí, no sería ni una de las de espacio.
¡Napa! 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 ¿Qué vamos a usar, Mauro? ¿Te vamos a sacar una foto acá? ¡Napa! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 30 minutos. Cámara temblada, sí. Bueno, ahí por eso también le pongo la mano ahí. ¿O te la sacáis o la dejáis correr? No, ahora es que no, ya tenemos una idea, pero igual quiero seguir conversando con el carrera. ¿Estoy trabajando? Somos seis trabajando en la área. De los cabros, pues seis con el negro, el ala. No, somos los cabros. El negro, el ala. Somos cinco. ¿Cuántas caricaturas hay en un cementerio de Tolima? Una por hectárea. Vamos a hacer una zonificación de los tipos de terreno, vamos a hacer una subclasificación de la OEA con pendientes de esta a esta. De 1 a 5, un grupo. De 5 a 10, otro grupo. Y ahí definiendo quién es la zona de Tijilpa, donde empieza la cordillera de la costa. ¿Por dónde? Pero igual ya... ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nicolita! ¿Al tri? Sí, pues, ya la vamos a pedir. Sí, pero también no vamos a trabajar con esa, porque igual ahí viendo qué tan como homogéneo el terreno, pues. No, si ya cachamos, de hecho, nosotros sacamos la foto de Google Earth y la cruzamos con la. ¿Qué onda? Ya sabemos los lugares que son más claros. ¿Qué tipo de idea? Ya tenemos como el... El ortopólogo igual dice la serie de salud. Sí, vos. Son más caras también, todo el mundo de la Se patea del lado acá. Se patea del lado acá. Se patea del frente. En la ortofoto. ¿Qué tan lejos o cerca? Eso lo decide el jugador. Pero tiene que ser más ángulo y le pega fuerte. Puede alejarse más, ¿cachai? Por el contrario, es más fino, pero tiene muy buena puntería. Puede acercarse, ahí lo ve cada
pateaba. Lo tenía que hacer al frente donde se marcó el punto donde se marcó. Sí, ya fue en ese tiempo, cuando era edad. Ahora no hay edad la mula. No, pero si los locos no, cabrón. De hecho, a la tinta la que se ve hoy ya la conocen. Y esos muy caros estos polos, ¿no? Son buenos polos. O sea, es que te responden a todas las dudas que te afectas solo, pues, al final. Pero sabéis que la paga el viejo, ¿no? Porque es nuestro viejo. No, 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 no. A la casa. A la casa. Se sube y nos vamos acercando a poquito hasta que cubra todo. Hasta llegar al tarro de juego. ¡Bravo! ¡Va bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Alta! ¡Cálmate! ¡Mira! ¡Power! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Power! Sí, hijo. ¡Power, paso hacia adelante! ¡Dale, dale, dale! También dale, es dale. Como lo mismo que si se cayera para adelante, dar un paso para adelante. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, tu papu! ¡Bien, Nico! Jugador cometió un penal, ellos la patean y después ellos también salen por el lado. ¿Cachai? Claro. Cuando uno patea de penal, se da esa excepción. Esa pelota, hay un túnel como de un metro entre cada línea de jugadores. Esa pelota tiene que ir ahí en ese túnel, tiene que ir disputable. O sea, tu ventaja es que podéis coordinar a los que saltan con el que lanza, pero no podéis tirar hacia tu equipo. O sea, tiene que ser al medio, tiene que ser disputa. Y cuando no se da eso, pueden elegir un line-out para ellos mismos o un scrum para ellos. O sea, este es el line-out, el scrum es el que vimos recién, en el cual se juntaban los 8 jugadores. ¿Cómo es que se llama ese centro? Alejandro. De casco, sí. El partido pasado por su momento. ¡Guarda!
se va a parar. Te dije, no, inmortal. Inmortality. Entrega, weón, entrega, ¿por qué no? Hace mucho tiempo. Bueno. ¡Buena Napa! Vale, dale. ¡Muy bien a tu babu! ¡Muy bien! ¡Muy bien a tu babu! ¡Grabaste eso! ¡Grabaste eso! ¿Qué es tu pedo, ladrón? Vale, bien, weón. Está que ¿Qué se puede faltar? Estamos por ahí. Córtalo. ¡Vamos! Oye, ya lo están viendo, weón. Se saca el gorro si lo ven. Ojo con eso. Ahí sí se le queda mal. Se ve raro porque tiene la hoja negra. Sí, se ve raro. Como tachuela. Thank you.
Hay cancha, falta. ¡Sí! ¡Sí, gordo! ¡Chivo! Eran las dos Ales, Ales al cuadrado, Dani, Juanita. No, 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 no
parar y sigue corriendo el weón. Qué weones, weón. Una partida de los mismos. Vamos a ver si lo duele la rodilla. Por eso, a las 2 de la mañana, cuando la lancha va, oye, llego en 7, cacha que eran como 7 minutos. ¿Pero por qué no en 5 en 10? Porque estaba en bicicleta, porque desde mi casa a la casa del chavo llego como 7 minutos. Ok. Ya, pero son 8, pero como la 1:30 de la mañana, más o menos. Sí, estábamos, no, y cacha que le digo, ya llego en 7, y había llegado a mi casa, y ya había pasado por la casa de ellos, y vi como una luz prendida, la del puro sitio. Y dije, ay, pues está bien, ya me voy a volver, llegué a la puerta de mi casa y veo al chamo y llamo, ¿dónde estáis? Ah, ya llego el 7. Y guardé el celular al toque. Y después de repente llego a la casa de nuevo. ¿Veo? No, bueno, estamos durmiendo. ¿Anoche? ¿Cuándo te fuiste? ¿Por qué no pasaste la primera? No, que la amante. Están esperando. Después pasé que le dije que me iba a acostar. Ya, cáele. Mucho tiempo. Deporte, deporte.
partido ahora se te dio, ¿cachai? ¿Cómo que te rebotáis? Sí, weón. Sí, y sí. El hombre adelaría un poquito ahí. Esas sartenes que tienen como los cachitos, ¿cachai? ¿Sí? Agua, sí. ¿Para qué vaya a meter si no hay metido aquí? Ay, me dice María.
¿Tiempo de espera? No, tiempo de espera. No sé cómo se llama, weón. Corazón. Hay alguna desaparecida. Ha sido frío, ¿viste? El cafecito se tenía calentito. Eso era. ¿Le te va a ayudar a su chica? ¿Está feliz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué calentan y hielo. Un poquito, sale invierno. Yo no lo ando pelando, ahí está su señora. Son de verano con calentamiento. Ah, bueno. Son efectos de calentamiento. Oye, la capa de fuego. Ah, tipo de eso. Puede ser que entre mucho en la rayo UV. Ah, está pegado. Ah, ¿vos querés jugar marihuana? Mucho más sano que el cigarro. No, ¿qué tiene más sano? ¿Cómo que tiene más sano? ¿Estáis fumando alquitrán? ¿Caleta igual el piado? Sí, la conocido. A vos esas canciones, weón, digo, niño, weón. No sé, weón, no me acuerdo, parece que es Duki. Duki. Hay uno bacán, se llama Daniel. Es un tigre. Uno bacán. Enseña caliente cosas. Yo no sabía. Como compartir tu juguete, a mí no me sigue. Mío. Ay, tiene una canción de los adultos siempre buenos. Los adultos siempre buenos. Me estáis volviendo. Sí. No tengas miedo, los adultos siempre buenos. No, 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 y de verdad, y los juguetes. Por ejemplo, una decía, yo voy a jugar al revés. Ya, yo juego al derecho. Ya. Y el otro dice, yo no puedo jugar. Entonces, mamá, ¿cómo podemos jugar? Si uno está jugando al revés, ¿qué hay? La madre decía, no, pero es que hay una revés, ¿qué hay? Derecho, y tú, ¿cómo has hecho esto? ¿Ah? Yo quiero saber. Ah, velo. No, descárgalo. Entonces, ¿cómo puedes jugar el otro? Descárgalo. Tienen que jugar juntos y ahí sale la canción. Hay que jugar juntos. Espera, que no me acuerdo. Bueno, se va el juego. ¿Está bien? Bueno, no. Sí, no, bacán. Como entre triste y bonito. Sí, pues te enseña. Bueno, en una se me cayó la pelota y esa weá no. Una ya habla un poquito. No, pero bueno, nada, viste, bueno, tienes ese perro. Pasaste la caleta. La cancha corta. No, entraste bien, weón. Es la cosa que parece niño grande, pero no ofreció mucho, bueno, pero las veces que recibiste un poco, ni avanzaste 20 metros, 15 metros. No se queda tan pegado, weón, porque no puedo decir. Cabrón. ¿Qué weá te pasó? ¿Es Chris de Guerra? ¿Por qué? No sé, la hija de todo. ¿Sácate la cita? Sí, hay que responder, pues. ¿Viste? Es bacán, Daniel. Y está el príncipe miércoles y hay dos personas que... El príncipe miércoles, la hueá rara, igual. Es raro. Es que... ¿Dónde está el Napo? ¿Dónde está el Napo? ¡Napo! ¡Napo! ¡Ven para acá! ¿Por eso tienes sonido? ¡Cero espinazo! Yo tengo solo la lesión. Por eso no te he pedido. ¿Qué?
Bueno, claro que cuando yo voy a jugar, yo no voy a jugar. ¡Ay, tengo la mía! ¡Sácate algo entonces! Yo eso te estaba invitando, pero me dijiste que no, así que... ¿Qué no sé? Se acabó. Compartir los juguetes. Compartir los juguetes, ¿veis? Es que mi mamá me dice que ya los niños se juntan conmigo, se los compartí los juguetes. Entonces... Ya no creí. Ya lo creo en la amistad. ¡Vamos! ¡Y este! ¡Y este! ¡Oh, cabezón! ¡Puta sangüesa, huevón! ¡Atento! No veo. El chavo. Ajá, eso, claro, eso activo más pesado que la chucha. En una le caímos al 11, el chavo lo saltó. El chirio. ¡Pah! Allá. Era gigante, la tenía una por No, el Lapa lo pisó, güey. Ah, qué lazo, güey. Oye, chiquilla, ¿qué les quiero decir? Las niñas que están ahí con el tercer tiempo. ¿Dónde está el tercer tiempo ustedes no jugaron? Ahí, pues miren, estos 60 ahí, me parece promotora. ¿Estás mirando, güey? No, pero bueno, ahí está. ¿Cómo está el movimiento? ¡Hola! ¡Ah, te mareamos! Antes, las pololas de antes, que se Cami, la Pame, la Dani. ¿Hace cuánto? Con las chiquillas de antes. ¡El Chapu! ¡Díganse que no la vio! ¡Alonso, piecito para adentro! ¡Eso! ¡Era tu papu! ¡Respira! ¡Oye, los de afuera, weón! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Es que si todavía era afuera! ¿No está el agua? ¡Voy a ¡Voy a ¡Eso! Y por eso le tiro la hueá a la mierda, así que me anda recogiendo. El partido de... Oye, ¿viste el partido de la Santa María? ¿Por qué se trabaría, no? ¿Por qué? No sé quién ganó ahí, pero...
Me quedo dormido viendo el partido. Vale. Sí. Por Macron. Agua este Macron. Dame agua, chiquito. Jona. Jona. Ahí todos los ojos moras tú, ¿no? Por favor. Oye, si puedo bajar. ¡Cáele! ¿Ahora sí? ¡Buena! ¡Buena! Los hermanitos, pues. Está adentro, lingo de chapo aquí, No vio la línea, güey. Se va a quedar más perdido.
qué weá, por qué el... ¿Cómo antes el CEO estaba peleando? Te echaron la foca a mí. Ah, ya me caché. Y después otro baile. ¡Qué buena, Manrique! ¡Defendiendo a mí! ¡Ay, empezó la raya! Sigo que es muy caliente. Sigo que es muy caliente. Sí, así está. Sigo que es... de sangre caliente. Sí. Tengo que sentir que se la voy a un chico más. ¡Oye!
A esta hora de la noche, mismo gallo. ¡Mapu, mapu! ¡Perdida! 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 ¡Bien, Chepi, weón! ¡Apoyo! ¡Ya, ves! ¡Lucho! Oye, el único que se dio. El único que fue el primero. Hay que caer delante. Ese túnel, ese túnel. ¿Te lo perdiste? ¿Te lo perdiste? Es lo que más... ¿Yo me perdí? ¿Cómo está diciendo guagua allá? ¿Te lo perdiste? Vamos. Ay, que no juega, ya sabes tú. ¿Está diciendo guagua? ¿Cómo se llama el... ¿Linterna verde? ¿No? Uy, la verdad. Se ponía un loco. No, sé que me voy.